tres formas de incienso, que son en conito, en varita y en polvo, así como también tres recetas de inciensos que yo personalmente utilizo en mis rituales para armonizar mi hogar y para fomentar el amor, ya sea familiar, de amistad o romántico, con ingredientes muy fáciles de conseguir, muy fáciles de utilizar, y para que tú te des una idea de cómo tú puedes realizar la receta de tus inciensos. Y bueno, sin más, vamos al tutorial. Los ingredientes que vamos a utilizar para la creación de nuestros inciensos son aserrín de madera, carbón vegetal, hierbas, especias y como opción puedes utilizar también aceites esenciales. Todos los ingredientes dependerán de ti y para qué los quieres crear. También usaremos un poco de agua, fécula de maíz llevada a hervor, que en México le llamamos engrudo, para darle consistencia y así poder aglutinar los ingredientes. Un molinillo de café, mortero o molcajete para así poder moler muy bien los ingredientes. Un recipiente para poder mezclarlos. Una palita de madera y un colador para poder quitar los excesos grandes de todo lo que vamos a moler. Varitas de madera para poder crear los inciensos de varilla. Yo utilicé de un árbol, solo usé lo que tenía. Pero si tú lo prefieres, puedes utilizar varillas de incienso que ya venden para ese propósito. Los ingredientes que mezclaremos son, primeramente para la base, fécula de maíz o engrudo, una cucharada de aserrín de madera y una cucharada de carbón vegetal. Todo hay que molerlo y pasarlo por el colador para que quede muy muy finito. Yo la verdad lo hice a ojo porque ya lo he hecho anteriormente, pero tú puedes medirlo con una cuchara sopera o dependiendo de ti cuánto incienso quieres crear. La verdad es que va a depender totalmente de ti las cantidades. Si quieres crear poco incienso, si quieres crear mucho incienso, pues es lo que vas a mezclar. Pero más o menos, para darte una idea de cuánto es una cucharada de cada uno, o más bien a partes iguales de cada ingrediente, yo descubrí, porque sí me tomó un poco de tiempo llegar a la mezcla que me servía, descubrí que con un poquito más de aserrín de madera los inciensos quemaban mucho mejor. Pero yo creo que esto también va a depender del clima, de cuánta humedad haya, de si el clima es muy seco. Y aunque no debería, pero sí he notado esa diferencia. Puedes también ponerle un poquito más de carbón o un poquito más de fécula. Va a depender de cómo te salgan, la verdad. 100% no es algo como un método científico ni comprobado. Simplemente llegué a esa receta. La consistencia te debe de quedar como una masita, ni muy aguado ni muy seco, porque en esta parte todavía nos falta integrar los ingredientes mágicos, que son nuestras hierbas o especias o los aceites esenciales. Recordemos que el aceite esencial, como quiera, es un líquido, y si tú lo dejas muy aguadito no te va a aglutinar lo suficiente y no van a quedarte bien. Y bueno, mezclemos muy bien el aserrín, el carbón con la fécula de maíz. En este caso me quedó muy grumoso porque ya se había secado, lo hice al aire libre y ya hacía mucho frío, mucho aire, y se me hizo todo grumosito, pero esto se soluciona llevándolo al fuego nuevamente. La verdad es que yo ya no lo hice, pero con agüita y moviendo muy muy bien se puede homogenizar la mezcla. Claro que pueden quedar grumitos por ahí, aunque no afectan de ningún modo para que el incienso prenda. Bueno, te voy a compartir la primera receta de este incienso que hago para exorcismos, limpiezas. Es cáscaras de ajo con ruda. Yo lo molí en el molcajete. Va muy bien para rituales de limpieza, para quitar malas vibras. También te va a ayudar para exorcizar un hogar. Este otro incienso que voy a realizar es para el amor, y vamos a poner 7 clavos de olor, una rosa. En este caso yo usé una rosa amarilla, pero puedes usar la que tú quieras. Una ramita de canela, suficiente para
la cantidad de inciensos que quieras realizar. De igual modo vamos a hacerlo muy fino. Si tú consigues canela en polvo, la verdad es que va mucho mejor, así te evitas estar moliendo la canela. Pero yo no conseguí, así que voy a moler la canela completa. Este incienso lo puedes usar para un ritual de endulzamiento, para regalar alguna amistad. Claro que con la intención de que cuando este sea encendido, la amistad pueda ser fortalecida, por ejemplo. Esta otra receta de incienso que te voy a dar es para eliminar o para, más bien dicho, para ahuyentar, no eliminar, para ahuyentar mosquitos. En la época de verano, cuando los moscos andan a todo lo que da, puedes mezclar clavos de olor, citronela seca. Recordemos que para crear los inciensos todos los ingredientes deben de estar secos. Si usas ingredientes frescos, la verdad es que puede que no se sequen, que te salga moho y no te queden bien. Lavanda, que también va muy bien para limpiezas energéticas, para armonizar el hogar. Puedes usar romero también, pino para darle un mejor aroma. Pero lo que realmente ahuyenta a los moscos es la citronela, el clavo y la lavanda, más que nada, ¿sí? Pero puedes usar los ingredientes que mejor te convengan. Ahora vamos a mezclar, ya que ya tenemos bien mezclado todas las hierbas con la base del incienso que te mostré primero, vamos a crear ya la forma de conito para nuestro primer incienso. Hay que recordar que el incienso tiene que respirar, entonces vamos a abrir la parte del medio del conito con el fin de que se oxigene y quede todo prendido. Ahora vamos a hacer un incienso de varita. Primero pon un poquito de mezcla en tu mano, como si fuera una barra de plastilina, y ve moldeando en la varilla. Primero vas a tomar como que un exceso de mezcla para que así puedas moldear a tu gusto, y conforme vas moldeando vas retirando el exceso que te queda. No, obviamente no te va a quedar así de grueso, tienes que ir haciéndolo más delgadito y más delgadito hasta que te quede casi al ras del palito, para que así pueda prender muy bien. Como te digo, retiras los excesos y vas moldeando con tus manos para que quede lo más delgadito posible. Ahora vamos a realizar un incienso que va muy bien para el invierno. De hecho, esta mezcla la utilicé en mi video anterior de Yule. Si no lo has visto, te dejo el enlace en la esquinita para que puedas verlo. Los ingredientes son clavo de olor, anís estrella, canela, romero, hierbas de pino, cáscaras secas de naranja o mandarina y romero. Esto lo vamos a mezclar muy muy bien. Como dije antes, puedes llevarlo al molinillo de café para que te quede todo bien mezclado, o también puedes usar una licuadora para evitar que te queden trozos muy grandes, por ejemplo de la cáscara de la naranja o de la mandarina, que son un poco más duros, y para que te quede una mezcla homogénea y muy muy finita. Ya que tus ingredientes estén bien bien mezclados, vamos a guardarlos. Y esta es la tercera forma de hacer incienso. Lo puedes tener siempre en polvito y tener a la mano carboncillo vegetal, lo enciendes y quemas el polvillo de incienso sobre el carbón. Así tienes más oportunidad de tener más incienso a la mano, porque pues no tienes que esperar a que se seque ni nada, lo puedes hacer en el momento, lo mueles, prendes el carboncillo y ya está. Los inciensos tardaron en secarme un día. La verdad es que de un día para el otro quedaron listos y ya los pude encender.
Y bueno, eso ha sido todo por el tutorial del día de hoy. Espero que te haya encantado. Si realizas esta receta, no olvides tomarle una foto a tus inciensos, subirlo a tu Instagram y taguéame para que yo así pueda verlo y saber que estos videos te son de mucha utilidad. Muchas gracias por verlo. No olvides darle un toque de cariño a mi canal, suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales para que mi video llegue a más brujas y brujos y así juntos podamos hacer mucha magia. Muchas gracias y que mi luz sea tu luz en el camino.